parte de esta nueva facción, apoderadas y creadas para tener control absoluto. Esta es la presentación que tenemos en Lucha Libre Triple A Worldwide de Flame. Las mujeres siempre han tenido una fortaleza sorprendente, una belleza inigualable, mujeres como la luchadora que acabamos de ver. Oye, esto es tremendo. Y a esta niña yo le digo, mi hija, es juventud, energía que le sale por los poros. Ella acaba de entrar. Aquí está una joven y talentosa luchadora. Pues así es como recibe este gran coso a esta gladiadora, porque ha llegado ante todos ustedes Hades. Esa niña tiene game. ¡Esa niña tiene sabor! Es la sonrisa que enamora a más de mil, a más de un millón. Porque aquí está la bienvenida que tiene en Lucha Libre Triple A para todo el público que la está viendo. Así es como llega Big Mami. Hablando de grandes artistas, Frida, que se ha convertido en un ícono de arte en México, que por cierto, sus primeras obras las puedes encontrar aquí justamente en el Museo de Arte de Tlaxcala. Y amigos, sigue el desfile de mujeres que no tienen piedad, que son reinas del escándalo. Una mirada que puede dejar devastado a cualquiera. Y así es como arriba la reina mercenaria, pero también ella es la reina del escándalo. ¡Aquí está la piedra! Tiene estatura, tiene presencia y un corazón negro. Por eso es que hoy ha conformado un equipo que parece que nadie podrá derrotar. Así es como se presenta para concretar la unión de estas tres gladiadoras. Ella es la campeona de parejas mixtas de Escobedo, Nuevo León, para el mundo, Lady Maravilla. Ella es la persona que quiere impedir que estas malvadas se apoderen de la lucha en Triple A. Y este es el arribo de esta gladiadora que está dispuesta a frenar a todas las luchadoras que se le pongan enfrente. La ganadora de la Copa Triple Manía ha llegado con ustedes, la princesa de Triple A, Lady Shani. Señoras y señores, nuestra siguiente lucha será a ganar una caída sin límite de tiempo. Como referee para esta lucha, el hijo del Tirantes. Aquí no hace falta un árbitro más. Aquí hacen falta como 10 árbitros más para esta batalla de tríos. Féminas en acción. Guerra sin cuartel. Hace muchos años no existía una tercia así en Triple A, una tercia femenil.
¡Y vámonos! Ahora, por primera vez tenemos la oportunidad de ver esta unión, Hugo. Ahora sí, de manera oficial. El debut de Flamer arriba del cuadrilátero de lucha libre Triple A. Y parece que es la reina mercenaria la primera que quiere dar paso a esta contienda. Ellas han dicho que se acabaron los abusos con las luchadoras que ellas han tenido. Me refiero a la Hiedra, a Flamer y a Lady Maravilla, que venir para tomar estelarismo en la lucha libre mexicana y a nivel mundial. Y por lo pronto, ya estamos en la contienda semifinal. Algo están haciendo bien estas luchadoras, y ahí el castigo sobre el brazo. ¿Y cómo se levanta de esa manera? Buen choque, ya veo. ¡Buena derribada de la Shani! Son dos luchadoras que se conocen muy bien. Son dos luchadoras que incluso han hecho equipo. Y al conocerse, trae otras dificultades. Porque entonces tú crees que conoces todo, y viene la otra y te cambia la estrategia de momento. Sobre las sogas, enviando a Lady Shani. Buenas las tijeras. Y ya va para el otro costado. Y cuidado, porque queda abierta al castigo de Lady Shani. ¡Ay, mamá! ¡Oye, qué pisotón! ¡Wow! 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 ¡Qué pisotón al rostro! ¡El golpe durísimo que se ha llevado a la Hiedra! Oye, o la Hiedra le debe dinero o algo, porque esa patada llevaba todas las malas intenciones del mundo. Pues mira, esto fue para cobrarse todo lo que ha venido pasando desde la Copa Triple Manía. A mí no me importa si tú eres luchador o luchadora. Eso te duele. Y hablando de doler, mira qué castigo sobre Hades le están dando y no consejo. Pues así es la carta de presentación que está teniendo Flamer. ¡Qué golpes los que está sufriendo en este momento Hades! ¡Y va el relevo ahora con Lady Maravilla! Van al ataque. Marronazos sólidos. Hades, que es una voladora, le están cortando las alas. ¿Podrá ser que están intimidando a la competencia estas rudas? Creo que el trabajo, Hugo, repito, lo han hecho muy bien. Y ahora estaba ahí también Big Mami, que había ingresado. Y por el otro lado, la asfixia que tiene con la cuerda superior, el control que está teniendo Flamer en este momento sobre Hades. La jovencita Hades, a merced de las rudas. Y elude un lazo y luego conecta. Pinzas invertidas. ¡Ole! Y va para el otro lado y también así con esas pinzas directas sobre la cintura. Amenaza con lanzarse Hades, pero solamente se queda en un aviso y ya se habían retirado tanto Flamer como Lady Maravilla. Y aplauso de sus compañeras. Yo vi hasta que el rabito aplaudió. ¿Viste? Hasta el rabito yo vi que aplaudió de Hades. Mira, yo no puedo decir nada, Hugo. Lo único que puedo hacer es agachar mi mirada. Pero estamos hablando, mira, esa sonrisa. ¿Para quién fue eso? ¿Eso fue para Guillén o para Hugo? Hugo, no me metas en más problemas de los que ya tengo casi diario. Mientras tanto, entra Big Mami. Esa niña tiene sabor. Esa niña. Está también la Hiedra arriba del encordado. Pues bueno, en este enfrentamiento, pero también queriendo demostrar todo ese sabor que dice Hugo y la manera como se mueve el centro del encordado. Y ahora es Lady Maravilla, con cosas que tampoco se olvidan entre estas dos luchadoras. La agarra por la cabellera, se dispara, falla Lady Maravilla, va al ataque, aplica una llave, la suelta. Y de momento se encontró con una muralla. La mandaron contra la lona y ahí están las patadas con las que trata de regresar Flamer. Y ahí en la esquina, tomando de la cabellera, y va para el otro costado. Y ahí también castigando a Lady Maravilla. No le interesa pasar por Hades. Ya regresaron a Lady Shani. ¡Oh! ¡Qué patadas! Y mandaron hacia afuera Hades. Oye, se están conectando unos golpetazos serios. El golpe fue durísimo y además muy cerca de las escaleras de metal. No puedo decir que ha sido una lucha con grandes tecnicismos, pero en combate cuerpo a cuerpo, hasta lo brutal. El doble impacto y ahora queriendo seguir con este castigo sobre Lady Shani. ¡Wow! Doble patada y rebotada y hacia afuera del encordado. Trata de regresar Big Mami para frenar esto. Pero ahí está el apoyo de inmediato, primero de la Hiedra y también está arribando Flamer. No sé si es intimidación, si están intimidadas, pero las rudas han hecho prácticamente desaparecer a las técnicas. Y allá va sobre la esquina y el castigo. Primero la Hiedra, también va Flamer con ese impacto. Y queda sentada ahí para un castigo al propio estilo. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Lady Maravilla. Hacen un doble banquito. Sí, por la pronto como escalera. ¡Oh, no! ¡Brutal! ¡Brutal! Yo no sé si podrá pararse. De ahí Lady Mami, le dieron duro, le dio duro. Y es que no solo es la unión, Hugo, son castigos combinados, es la rudeza que tienen estas gladiadoras. Y ahora queriendo castigar otra vez a Lady Shani. Trata de meterse allá Lady Shani a batallar con la Flamer. Pero tan pronto hace eso, Maravilla y la Hiedra
le llueven a golpes como bomberos apagando fuego. Dije fuego, fuego, fuego. Xuxi llama a los bomberos. Pues ahí es como ha quedado Lady Shani. Y ahora lista la hiedra y las patadas con las que está castigando a Lady Shani, que ha quedado en malas condiciones. Y le pide también que tome la pierna. Y para allá va elongando las extremidades inferiores. Y el remonte con esa patada de Flamer. Dolor abajo cuando abren el compás. Y luego arriba la sumergen en un mundo de horror y terror. Y aquí viene una pelea de estilo callejera de Hades. No vino con tecnicismo, vino a batallar por su vida. Bueno, Hades, que también es del norte, pero hoy le están pasando por el norte, por el sur, los pisotones de Lady Maravilla. Miren esto. Escuchen los gritos de Hades. Esos son los gritos de Hades. La suela de la bota directa en el cuello. Hace tiempo que no veo tres luchadoras prácticamente masacrar a sus rivales. Bueno, así era el estilo de las brujas. Y allá va con ese impacto. Ahí va el derribe. Y ahora sobre las piernas, el castigo para Hades, para llevarla sobre el esquinero, tratando de escapar. Si queda abierta para que venga. ¡Oh, no! ¡Qué patadas! Y no podía protegerse, Hades. ¡Hades no podía protegerse! Otro impacto más que llega con todo por parte de Flamer. ¡Wow! Miren esto. Oh. Si usted está pensando en ser luchador o luchadora, observe eso. Bueno, y trata de llegar Lady Shani para el apoyo, pero no hay mucho que pueda hacer. Nalgada que le está aplicando Flamer. Trata de regresar por el otro costado, Big Mami, pero tampoco hay mucho que pueda apoyar a sus compañeras. Mientras tanto, Maravilla preparando el terreno. Big Mami en problemas. La hiedra, patada limpia. Hades en problemas. Las runas dominando. Las seis gladiadoras que están en este momento en el encordado y para llevarla sobre la esquina. Y ahí está el triple impacto. Y ahí está la respuesta. Y va con los golpes sobre la esquina. Y de derribando y para allá va patada y también sentón que le están aplicando sobre la esquina a la hiedra. Es ahora o nunca. Un suspiro de vida para las técnicas. Esto está explotando y de qué manera arriba del encordado con el control que trata de poner el hijo del Tinantes en una lucha que se ha salido completamente de control. Las rudas fuera del ring. Aquí es donde creo que están cometiendo un error. Porque se están concentrando en Hijo de Tirante. Tienen que ir con sus rivales ahora mismo. Ahora mismo. Le das un espacio, le das respiro a tus rivales para que puedan tomar aire y para que regresen en esta contienda. Por lo pronto, afuera han quedado las del norte. Han quedado tanto Flamer como Lady Maravilla, como la hiedra, tratando de controlar un poco el espacio. Y eso se los va a dar el hijo del Tirantes. ¿Han notado que Hades todavía se está tocando la parte de la boca? Yo creo que esa patada, algo le pasó en el rostro. Claro, es enmascarada, no podemos ver. Pero una vez más se tocó, está como arrodillado en la esquina, tratando de absorber ese castigo. El golpe fue durísimo y ahí está, sobre las cuerdas, enviando. ¡Oh! ¡Qué choque! Como si fuera contra una auténtica muralla. ¡Dale, que no soy yo! Y para allá va otra vez Big Mami. Y hacia afuera Lady Maravilla. Ataca, dispara, una menos. Mujer al agua. Y allá va Flamer con esos golpes. Y ahora tratando de frenar lo que había hecho Big Mami. El impulso sobre las cuerdas para el otro. ¡Oh! Como película de acciones, como ha eludido en este momento Big Mami. Pero Flamer le tumba el puente. Flamer buscando escalerita al cielo. Peligro, peligro. Cuidado porque ahí está Flamer desde la segunda cuerda y escalando hasta la tercera, pero también recomponiendo el camino, Big Mami. Y el derribe que le están dejando a Flamer ahí en la esquina. Y no solamente eso. ¡Wow! Estaba invertido y esa tacleada le sacó todo. Atropellada con todo. Ahí está Flamer en la esquina. Es la reacción que está teniendo en este momento Big Mami. A luna contra una. Y ahora con esa Gori. El castigo a los brazos y el castigo a las piernas. ¡Aprieta! 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 ¡Oh! ¡Wow! Y se dio a la mera torre. No pudo proteger el rostro en ese azote frontal. Ya la tiene la cobertura, pero también la que está regresando de la hiedra para romper el toque de espalda. Ni siquiera le permitieron al hijo del Tirantes que contara la primera palmada. Ahí va la hiedra. Dispara. No hay el giro por parte de Big Mami. Viene. Intenta la catapulta. ¡Cuidado! ¡Oh! Quería sorprender, pero la sorprendida fue Big Mami. ¡Uno! El conteo y patada a la espalda con la que está regresando Lady Shani. Shani entró. Evitó el conteo. Ahí está. ¡Falla! ¡Oh! ¡Puñalada! ¡Puñalada! Y en muy poco espacio ya la tiene la cobertura. ¡Por poquito!
Perfecto. Lady Maravilla estaba de regreso. Parecía ser el final para su compañera, para la Hiedra. Y el impacto va a la esquina y el golpe sobre la espalda. Apretando los botones. La Maravilla toca la espalda. Ahí la extiende al máximo. La cuenta en uno. No solamente se queda en eso, sino que también el castigo que va sobre los brazos. Aprieta, no hay rendición, aprieta. Pero Hades está de regreso. Y ahora con el puño cerrado. Como dice, me lastimaron. Ahora te toca a ti. Van los golpes a la cabeza y ahora la respuesta. Logra frenar a Hades, patada a la boca del estómago. Y va también el giro completo que hace. Una variante de puñalada pro de lado. ¡Oh! La tenía lista para el toque de espaldas. Y la cuenta de tres. Frena ahora Flamer. Allá va con este duelo que tiene con Hades. El impulso sobre las cuerdas, la respuesta. Buscando esas tijeras, pero las frena. ¡Oh! ¡Doble rodillazo! Sobre el pecho, como si fuera un ataque al corazón, pero también la respuesta que estamos viendo de Lady Shani. Y Shani no se hizo esperar. Vino a proteger a su equipo. Ahora es ella. Dispara. Flamer como que está, que no sabe dónde está. Llama el giro completo y cuidado. Oh, oh. Porque es el seguimiento que tiene Lady Shani. Va a tratar de levantar con esta campana a Flamer. El castillo no. Es la de a caballo. Buscando aprieta, la rendición. Aprieta, aprieta. La respuesta va también por parte de Lady Maravilla. Qué difícil. Enfrentamiento 3 contra 3 en relevos australianos. La clásica llave de Santo el Mascarado de Plata. La esquina caliente, el codazo de Lady Maravilla. Shani batallando por su vida. Y la respuesta con esos codazos directos sobre el pecho. Buena derribada y va también. ¡Wow! La patada a la parte posterior de la cabeza. No ha habido piedad. Ese yo te doy, tú me das cuenta de dos. La respuesta, ya se había levantado Lady Shani, pero también está de regreso Big Mami. La mujer que dejó sin cabellera a Lady Maravilla y para allá va el impacto. ¡Sí, sí, sí! ¡La aplastó a la esquina! ¡Tremenda tacleada! Y ahora levantando a la Hiedra también contra la lona. ¡Bonito! Y pide la cuenta. Hades para el hijo del tirantes para que pueda llevarse la victoria. ¿Has escuchado la frase? ¿La tiene lista para el arrastre? ¡La arrastró Big Mami! Y ahí está, escalando Big Mami sobre la segunda cuerda. Pero ya también está Lady Maravilla de regreso y van los golpes directos sobre Big Mami. ¡Y el enganche! ¡Oh, no! ¡Súper, súper látigo! Y cae lastimada Big Mami. ¡Qué caída la que ha tenido Big Mami! Y ahora estas tres gladiadoras celebran al centro del encordado y va la plancha directa de Hades. La conectó bien Hades. Hades con nueva vida. Ataca. La sorprende la Hiedra. Paralizadora que le aplican a Hades. ¡Uy! La patada en Sigiri ha quedado contra la lona y ahora vendrán los castigos. El giro completo para que quede contra la lona Hades. Oye, está mareada. Casi no puede incorporarse Hades. Batallando con los reflejos felinos. Derribada ahí, estilo bombero. Y allá va Flamer. Y cuidado con lo que pueda hacer. Está lista Flamer desde las alturas. Doble rodilla sobre la boca del estómago. ¡Brutal! La cuenta. Tres, 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 tres. ¡Qué victoria! Se están llevando hoy la Hiedra, Lady Maravilla y Flamer. Aunque ahora se ha lanzado con todo. ¡Oye! ¡Allá viene Chessman, Hugo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y otra vez sobre Lady Shani! ¡Pero este granuja! ¿Qué? ¡Esto está oye, mal! ¡Oye, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Bombazo la desducadora sobre Lady Shani! ¿Qué es lo que está haciendo Chessman? ¿No tiene respeto? Pues esto, Hugo, comenzó en Triple Manía y esto va a seguir. Mira, esto no tiene nombre. Lo que pasa entre ellas es otra cosa. Pero Chessman entrar después de finalizado el combate y no atacó a Big Mami, no atacó a Hades. Vino directo sobre Lady Shani. Esto no está bien, no está bien. Bueno, no está bien. Y después de ese castigo sobre Lady Shani volteó a ver a nuestra mesa, Chessman. Mira, esto es horrible. Horrible. We'll be right back.
que pasó conmigo, eso ya pasó. Pero no porque pasó algo conmigo, me voy a quedar callado. Y alguien tiene que hablar. Alguien tiene que hablar. Alguien tiene que decir, no está bien que un hombre que es un súper pesado venga y lastime de nuevo a Lady Shani. Esto no está bien. Y yo creo que alguien tiene que hacer algo. Y mira, el que la hace la paga, algo tiene que hacerse con Chessman. Pues bien, esto es como preámbulo de nuestra contienda estelar, en donde vamos a tener la presentación de Pentagon Jr. Será una contienda que creo que el público de Space tendrá que ver a continuación. Tendremos nuestra lucha estelar. Tlaxcala es un lugar rico en historia, donde las huellas del pasado se fundieron con la Nueva España y dieron lugar a nuevas tradiciones, entre ellas, el ritual taurino. Cientos de lentejuelas centelleando dan vida al famoso traje de luces. Fabricado en seda y cubierto con un bordado de canutillo de oro, plata o azabache. La preparación para torear constituye un ceremonioso ritual. El diestro es asistido por el mozo de espadas, que lo ayuda a vestirse en la habitación del hotel para después encaminarse a la plaza de toros más antigua de América, Jorge el Ranchero Aguilar, nombrada así en honor al ídolo de la torería tlaxcalteca. En Lucha Libre AAA como en Tlaxcala, tenemos nuestros propios rituales. La preparación de un luchador antes de subir al ring es un momento sagrado. Valiosos minutos de meditación en los que se sumerge en sí mismo antes de salir y dejar su alma en el ring.